Novena a la Concepción Inmaculada de María. Oración inicial. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. A ti, Purísima Madre, venimos confiados y suplicantes en esta novena a pedirte una gracia, una necesidad que tenemos en nuestro corazón y que ahora dejamos en el tuyo. Atiende, Madre, las súplicas que te dirigimos y actúa benignamente con nosotros. Amén. Oración de este día cuarto de la novena. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor nuestro, así como libraste a María de la inclinación al pecado y le diste dominio perfecto sobre todas las pasiones, así te rogamos humildemente por intercesión de María Inmaculada, nos concedas la gracia de ir domando nuestras pasiones y destruyendo nuestras malas inclinaciones, para que te podamos servir con verdadera libertad de espíritu, sin imperfección ninguna. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen, sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Dios te salve, María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios mío, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado por el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete.